ahí está el detalle. Pues bueno, hoy lo que vamos a ver es lo primerito en el juego, ¿no? ¿Qué onda con la interfaz? Vamos a ver el campo de entrenamiento, ¿no? Va a ser Hola, Fer, buenas desde noches, el principio. Saludos desde Argentina y viva México, cabrón. Qué error, ¿cómo estamos? Un abrazo, mi amigo. Viva México, canal, viva Argentina, viva Latinoamérica. Chingón. Entonces, les decía, lo que vamos a hacer es, vamos a ver desde el principio, ¿no? Desde hacer una cuenta, cómo meter el código de invitación y los primeros pasos hacia las líneas. Obviamente ya con previo conocimiento, ¿no? Vamos a ir haciendo una guía, ¿no? Entonces hoy es lo más básico de lo más básico, el 1, cómo hacernos una cuenta, cómo empezar a jugar en Word. Ahí está. Vamos aquí ahorita en la página web. Lo que vamos a hacer es crearnos una cuenta nueva. Hola, Sots, buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches, Eric. Entonces, para crear una cuenta y empezar a jugar Word. Y entonces, ahí está. Así de una vez pruebo cómo y qué es lo que da el código de invitación de impacto crítico. Entonces, primero vamos a crear una cuenta. Vamos a elegir, dice correo electrónico, elige el nombre del juego, confirma el contraseña. Vamos a elegir un nombre chingón, no, no, no que me guste. Ay, ¿qué me pondré de nombre? Vamos a ver. Con este me puse un nombre maya, así que vamos a buscar nombres aztecas. Entonces, de estos aztecas, vamos a ver. Tengo aquí. Vaya un tutorial para mancos que como yo. Salcó, nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Huatlicue. Llorando a gritos. Tezcatlipoca. De Joker, buenísimo. Sinteto, los meteos, Xochipilli, Tonatiuh. Este sí es chingón, Tonatiuh. Huitzilopochtli. Este me gusta. Este me lo va a poner, ok. Entonces, regresamos. Madel Luque, ¿qué onda? ¿Cómo estamos aquí? Aquí empezando, vamos a crear Nezahualsots. Ay, ese estuvo che. Vamos a poner el nombre. Ahí está. Huitzilopochtli, dice, ya está utilizado 2020, Accurate 60. Huitzilopochtli, se usaría con este nombre. Consideran los siguientes nombres de XD. Sacazonapan Huitzilopochtli 2020. Para no andármelo siendo por todos lados. Sí, voy a empezar de cero una cuenta, así es. Ahora lo que voy a hacer es, dice, si tienes un código de invitación, ponlo ahora, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner el código de invitación que tenemos, que es, dijimos, el código para cuentas nuevas. Ahí está. Damos el contrato, ¿no? A recibir mensajes de la compañía de Wargaming. Perfecto. Entonces ahí está. ¿Listo? Y continuamos. Creo que me la guarde, gracias. Y ahí está. Vientos. Ahí está. Crea la cuenta. Descarga el juego. Descarga la versión para Mac. Guía para principiantes. ¡Yuhu! Esta nunca la había yo visto, pero bien, vamos a ver. Esas ahí vendrán. A ver, aquí, ok, pero viene en English. Y yo quiero en Spanglish. Casi no se te oye. A ver, ahí. Deberían de escucharme, estoy monitoreando aquí, estoy viendo que está bastante fuerte. ¿Tú me escuchas bien, Gat? No, no, justamente eres tú el que dice que casi no se me oye. Yo sí. Todo bien, ya sí, ¿verdad? Ya te dije que el micro no va ahí. No, bueno, es que eso es lo que el león cree, que todos son de su condición. Por eso te lo colocas ahí. Ya sé. Probando. Es náhuatl, por favor, no entiendo el inglés. Sí, en náhuatl, porque exactamente. Entonces, vamos a ver primeros pasos, bla, 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 rápidamente. Esto es como las instrucciones de las cajitas, ¿no? Casi nadie se mete
a leer de qué va el garage, la batalla, no, primera selección del vehículo, oh, mira el poderoso MC1, vientos, ¿no? Los tanques, bien, ahí están, el tipo de batalla, la interfaz, ¿no? Dice la batalla, líneas, bla, 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 los tanques que van. How to play, al completarse la carga, abras la pantalla de batalla, panel de estado del vehículo. Wow, no, no, sí, su guía está súper completa. A ver, creo que Hola, primeros Sox. pasos, controles de disparo. A ver, controles del chasis, Se cómo empieza a oír bien y moverlo, luego se va y apagando. etcétera. Ok, Sí te oyes, pero algo bajo. entonces ahí debe de escucharse mucho mejor, ¿no? Gracias por seguirnos. Bienvenido a Impacto Crítico, Jugón Atewa. Hugonatewa, ¿qué onda? ¿Cómo Gato, estamos? se oye Bienvenido. sola. Entonces, bueno, aquí tenemos una guía rápida, ¿no? Ahí ya se escucha. Sobre el detalle, Ya ¿no? se oye ti Controles de voz de macho disparos. alfa mamadísimo. Eso. ¿Cómo sobrevivir? A ver, este está interesante. ¿Cómo sobrevivir? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto, de qué trata. ¿Cómo sobrevivir en esta sección? Blindaje, bla, bla, bla. Aunque okay, todos los vehículos tienen un blindaje, sabemos que okay, frontal, lateral, trasero, los colorcitos, el de menos penetración, perfecto, penetración de blindaje. Lo normal es lo que nos decían, ¿no? Y esto está interesante, ¿no? Porque justamente, ¿no? Si uno entendiera desde el principio esto que es el angularse, bueno, pues ahí está, ¿no? Justamente, ¿no? Penetración y rebote. Vientos, vientos, vientos. Ahí está, ¿no? Cómo bloquear damage, bloquear daño. Ok, bueno. La verdad, creo que el terreno y cobertura, buenísimo. Creo que esto lo podemos ir viendo durante el paso. Está muy bonito La verdad, está muy bien la guía, no la había visto, ¿no? Ocultación, equipamiento, alcance de visión, ¿no? Tanques y tácticas, tanques ligeros. Los ligeros son los ojos y oídos del equipo, son los más rápidos, tienen ¿Por gran qué no leí eso alcance. cuando empecé? Ja, ja, Tanques ja. medios, y 8 años justamente, de ¿no? pura manqueda me enseñaron a las malas. Y Siempre justamente, llego ¿no? y me pongo de frente. Justamente, ¿no? Ese es una de las cosas, ¿no? Uno no lee estos pequeños detalles, y bueno, cuando yo empecé no había tanto, ahora sí hay toda una guía por lo que estamos viendo, ¿no? Controles de Por esos me disparos, hacen el primeros delicioso pasos, llorando. la economía, ¿no? Cómo sobrevivir, economía de juego, Hoy ¿no? empezaste temprano, Mejorar. Sox. Sí, Adalid, justamente estamos empezando ahorita, es justamente por esta sección que estamos abriendo, que es WOT para principiantes, ¿no? Desde el juego, ¿no? Cómo hacer los primeros pasos. Entonces, bueno, digamos que vamos a saltarnos esto como todos. Y regresaremos a ir detalladamente sobre esto, porque si no, se nos va a extender de manera larguísima, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí vamos a arrancar el jueguito, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar con una cuenta? Si vamos a ver primero qué es lo que nos da el código de impacto crítico. Contrato de licencia del usuario final, Nadie gracias, se ok. ha preocupado tanto por los jugadores. Edison, Corazón negro. Sox, te eso. vas a chingar a todos los tier 1 carita sonriendo, carita sonriendo. Sí, vamos a ir a Hola, palear focas, compadre. pero la idea es Bien ahí, carita sonriendo, entender te qué robaré la onda. idea, jaja. No, pues buenísimo, ya sabes, cuando quieras, en lugar de robármela, juntémonos para hacer algo. Es bien funcional, yo creo que más que nada eso. ¡Uh! Esta animación está bien bonita, no la había yo visto. Buenas, Sots, enséñame cómo jugar. Ah, sale ese José. Sí, cómo no, ¿eh? Al revés, tú eres el bueno en eso. Hace años. Este es para principiantes, ¿eh? No para avanzados como tú, ¿eh? Es más, te voy a pedir que vengas cuando estén de avanzados. Aquí, que nos des unos consejitos. Es para mí ya ahí y carita sonriendo. El mejor jugador de los Clan Wars. Era mexicano. Blood 80, ni la más remota idea, ¿eh? Supongo Me yo que gusta cuando esa empezaron actitud, hace 8 carita años, sonriendo. sí. Bueno, Sots, te dejo. Un saludo enorme. Un abrazo, hermano, ya sabes, cuando gustes y no lo eches en saco roto, es de verdad.
Hagamos algo Te en hablo del conjunto, estaría buenísimo. 2014. 2014. Le damos la bienvenida a World of Tanks. Yankees y mexicanos. Buenísimo, me dan la bienvenida a World of Tanks. Tenemos que chutarnos el tutorial. Bueno, vamos a ver. Debe Siga estar. consejos para superar la misión. Buenísimo, buenísimo, ahí estamos. Vamos a. Controles de Y desde apuntamiento de la Europa. torreta. Ok, ahí está rápidamente, vientos. Ah, una de las cosas que Sigue más me ha apuntando gustado sobre el enemigo en siempre, modo francotirador. siempre de WoT, definitivamente, es todo lo que puede uno destruir. Controles del vehículo. Oh, destruir, destruir, qué Que se maravilla. armen los chingadazos. Que se armen los chingadazos, así es. Ah, tengo que llegar aquí, ya llegué. ¿Y ahora Apúntale a un qué? vehículo enemigo y dispárale. Ah, apúntale y dispara. Uy. Qué animal soy, asesino. Soy de lo peor, como dice mi compa, paleando focas. Uno V pasa si pierdes. Puta, si pierdo creo que me quedaré como el más manco, ¿no? De los mancos. Perder contra bots en el entrenamiento donde me lo están regalando, ¿no? O sea, esto debe ser explicativo, no creo que puedas perder, pero yo creo que igual y si pierdes, ¿no? Órale, ok, es, así se dispara, vientos. Sots, no te quiero romper los H, pero se ve mal como el otro de ella. ¿Cómo se ve, mi estimado? Debe ser porque tenía abierta Pelotón. muchísimas cosas. Ese Dark, estoy en el entrenamiento, ¿no? ¿Cuál pelotón? Así destruyen a mi enemigo. Como si tens los FPS bajos. Debe ser, tenía muchas cosas abiertas. Vamos a ver. Capaz o no estás en TS. Con el WoT para principiantes. El día 1 estamos viendo instalar el juego, descargarlo, empezarlo a jugar, ¿no? Lo básico. Ahí vamos a empezar por ahí y vamos a ir subiéndole el nivel de dificultad, ¿no? Ahí veremos un pequeño rato justamente de qué va todo este show. De jugar World of Tanks y por qué jugar World of Tanks, por qué, por qué, por qué, por qué me gusta, por qué les gusta, qué le ven, y ahí espero sus comentarios también, ¿no? A mí lo que más me gusta, Así uno, pim pam pum. destruir Gracias cosas, por eso me seguirnos. Bienvenido a encanta. Impacto Crítico T1GR 237. Tiger Enséñame 237, a jugar con el bienvenísimo. poderosísimo MS1. Ahorita jugamos con el poderosísimo MS1, vas a ver, vamos a hacer a Morrax. Directito a los Amorrax, vas a Cuando ver. ya tenga un tanque Tier 10 pelotón. Ah, claro que sí, mi hermano. Ahora, yo sí te digo una cosa, no se aceleren para llegar al tier 10. Recuerden que, consejo número uno, hay que aprender el juego y no es rápido, ¿no? Los mapas, las posiciones, los tipos de tanques, los roles de los tanques, ¿no? Las municiones, el tipo de munición que debe uno utilizar para los tanques, ¿no? Dónde penetrarlos, ¿no? Cómo cubrirse, cómo atacar, cómo defender. O sea, son muchísimas cosas. Este es un juego muy complejo. No nada más es salir A y mí me gusta porque tirar cuando juego y me olvido ya. de todo el mundo y me meto en el juego. Efectivamente, ¿no? Eso a mí también. A mí este juego me distrae, me aísla de mis problemas. Yo estoy aquí jugando y entonces estoy relajándome, distrayéndome de lo del trabajo y de las cosas, de los problemas mundanos que tengo. Y me conecto Hay con muchos todos ustedes, otakus. mis amigos, ¿no? Hola. Tiger, hola, ¿cómo estamos? Bienvenido aquí a WoT para principiantes, día 1. Va a estar transmitiéndose todos los miércoles, ¿no?
antes del stream regular, ¿no? Para que llegar con un tier 10 y igual me van a matar en 20 segundos. Bueno, la idea es eso, ¿no? Gracias. Que cuando uno llegue con el tier 10, ya no nos maten en 20 segundos, sino seamos nosotros los que quedemos sobreviviendo y destruyendo a los demás. Esa es la idea, justamente, ¿no?